Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Nicolás nació y vivió en el sudeste de Turquía, a mediados del siglo IV, por haber sido tan amigo de la niñez. En su fiesta se reparten dulces y regalos a los niños, y como en alemán se llama San Nicolaus, lo empezaron a llamar Santa Claus. Murió el 6 de diciembre del año 345. En Oriente lo llaman Nicolás de Mira, por la ciudad donde fue obispo, pero en Occidente se le llama Nicolás de Bari, porque cuando los mahometanos invadieron Turquía, un grupo de católicos sacó de allí en secreto las reliquias del santo y se las llevó a la ciudad de Bari, en Italia. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este tiempo de Adviento, segunda semana de preparación de nuestro corazón, de nuestra vida, para recibir a Jesús que quiere nacer en nuestra vida. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores. Peace.
Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios y Padre nuestro, que has hecho llegar tu salvación a todos los confines de la tierra, concédenos esperar con alegría el glorioso nacimiento de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está pagada, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor. Tracen en la estepa un sendero para que nuestro Dios. Que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas. Que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente. Porque ha hablado la boca del Señor. Una voz dice: proclama, y yo respondo: ¿qué proclamaré? Toda carne es hierba, y toda su consistencia como la flor de los campos. La hierba se seca, la flor se marchita cuando sopla sobre ella el aliento del Señor. Sí, el pueblo es la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sion. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levántala sin temor, di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Ya llega el Señor con poder y su brazo le asegura el dominio. El premio de su victoria lo acompaña y su recompensa procede. Como un pastor, él apacienta a su rebaño, lo reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor viene a gobernar la tierra. El Señor viene a gobernar la tierra. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendiga su nombre, día tras día. Proclamen su victoria. El Señor viene a gobernar la tierra. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Digan entre las naciones: el Señor reina, el Señor juzgará a los pueblos con rectitud. El Señor viene a gobernar la tierra. Alégrese el cielo y exulte la tierra, resuene el mar y todo lo que hay en él. Regocíjese en el campo todos sus frutos, griten de gozo los árboles del bosque. El Señor viene a gobernar la tierra. Griten de gozo el Señor, porque él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El Señor viene a gobernar la tierra. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Aleluya, gloria, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí está entonces, vamos a utilizar la palabrita, así entre comillas, la exclusividad. La exclusividad o el amor exclusivo de Dios para con cada uno de nosotros. En este tiempo de Adviento, en este tiempo de espera, advenire lo que está por llegar, un Dios que se va a encarnar, nosotros reflexionamos de la palabra de Dios y nos damos cuenta que el buen pastor se va detrás de esa única ovejita que se ha perdido. Pero atención, es una sola y tiene 99 todavía en el corral. Bueno, todo cañito, llueve lobo, a lleva los cañijagüeros o lo que sea. Que estoy por lluvia, a lleva. Ando pena y dice, hasta pio ese monburín de cuay, mo bajó, hasta ese carne, oja, güere. No, queridos hermanos, hoy es todo lo contrario, ¿verdad? Hoy el Señor, a través de su Evangelio, nos está diciendo la exclusividad que tenemos nosotros para la salvación, es decir, la búsqueda de un Dios que nos ama y que nos quiere. San Francisco de Sales, justamente, cuando saludaba a la gente, o cuando enviaba, porque él escribía mucho, es justamente el patrono de los periodistas, San Francisco de Sales, del año 1500, un gran obispo, ¿verdad? Él evangelizó, porque no pudo entrar casi a su diócesis, porque eran protestantes los que estaban ahí, y entonces no le dejaban entrar, le hacían la guerra, era imposible. Entonces, San Francisco de Sales llegaba hasta las familias, hasta los católicos, a través de sus escritos, panfletos, ¿verdad? Donde escribía, o sus homilías, o principalmente también, para contrarrestar el pensamiento equivocado de los protestantes, principalmente en su exégesis, o en su presentación de la palabra de Dios. Y entonces, Francisco de Sales, cuando presentaba, les enviaba el saludo siempre. A cualcuno y a ciascuno, decía. En italiano, ¿verdad? Eso tiene un significado muy interesante, ¿verdad? Quiere decir, cuando uno dice, ¿verdad? Más o menos se está refiriendo a todos. Pero cuando el italiano te dice ciascuno, ciascuno, quiere decir a vos, de una manera particular, a chascuno, no sé cómo te llamas, etcétera, pero sin embargo es para ti, es para vos ese saludo. Es a todos, pero también este saludo es especialmente para ti. Interesante, bueno, estos son los giros idiomáticos, ¿verdad?, que tienen los idiomas. Pero para nosotros esto es fenomenal para poder entender lo que hoy el Evangelio nos está diciendo aquí con San Mateo. Porque justamente nos está diciendo que esa ovejita única, una sola, se había perdido. Pero ese buen pastor, a pesar de que seguramente que le costaba, no era fácil, tengo que ir a buscar espinas y cuantas otras cosas hasta encontrarla, cargarla sobre el hombro y traerla nuevamente al hogar. Es lo que el Señor está haciendo y este tiempo de Adviento nos invita a eso. Este tiempo de Adviento nos está diciendo, yo me voy a encarnar, pero justamente esa encarnación significa un amor sobrenatural, total, generoso, donación. Yo vengo exclusivamente por vos, yo vengo para redimirte. Los padres de la Iglesia utilizaban una síntesis en un ciclo maravilloso, ¿verdad?, del misterio de la salvación. Jesús nace para morir, muere
para resucitar, resucita para subir al cielo, sube al cielo para enviar al Espíritu Santo, envía al Espíritu Santo para que nosotros seamos los alter Christi. Y ahí comienza de nuevo el ciclo. Esta reflexión, ¿verdad?, de los padres de la Iglesia es lo que a nosotros nos hace entender este gran misterio. Es un Dios que viene hasta nosotros, hoy qué lleva peñan de vireve, hoy qué peñan de recoeve, hoy qué peñan de sociedad, pero con una misión específica, como acabamos de escuchar, un Jesús, un Dios que se encarna, entra en la persona del hombre, o mejor dicho, toma la condición humana, que es mejor, toma nuestra condición humana, Jesús de Nazaret. Pero Él viene justamente para morir por nosotros, para redimirnos, para salvarnos, para que nosotros descubramos nuestra esencia divina. Y desde ahí entonces, después de su muerte, resucita, nos llama a la resurrección. Sube al cielo justamente la ascensión del Señor, pero donde nos está invitando que nosotros ahora vamos a ser los artífices de la construcción de la nueva sociedad. Al al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que viene, que nos llena el corazón y la vida, nos hace a nosotros. Y nosotros desde ahora somos los alter Christi, es decir, los otros Cristos aquí en la tierra. Papá, mamá, político, ere, erea, paí, ñay, mejaya. Cada cristiano tiene que ser o es por su bautismo alter Christi. Somos cristianos. Es decir, tenemos que hacer presente a Cristo en nuestra historia. Tenemos que ser salvadores, redentores de nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención respondemos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por nuestra Iglesia, para que anuncie y practique la cultura del encuentro entre todos los hombres, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por nuestros enfermos, para que pongan sus esperanzas en la venida del Hijo de Dios y en la bondad de los demás, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por nuestras familias, para que fomenten la Navidad en familia y vivan en constante espera al Señor, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por todos nosotros, para que siempre asumamos en serio este tiempo y nos preparemos espiritualmente, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Padre de bondad, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy yo te ofrezco, mi Señor, en este adviento de la espera, preparar mi corazón para ser digno de tu amor y que cumplas tu promesa en mi merecer tu salvación. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Yo te ofrezco mi verdad, me hace falta tu alimento, limpia en mí toda maldad. Es el vino y es el pan, convertido en cuerpo y sangre, mi mayor necesidad. Ven, ven, Señor,
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Dios nuestro, que te agrade nuestras humildes oraciones y ofrendas. Y ya que carecemos de méritos propios, socórrenos con tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta por María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo. Alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. San. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. 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 Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación en este santo misterio, nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto en las celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a dirigirnos a nuestra Madre del Cielo, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. La Virgen sueña caminos, está a la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. De Nazaret a Belén hay una senda, por ella van los que creen en las promesas. Los que son